desafíos matemáticos. Buen día. El día de hoy resolveremos el desafío 66 del libro de desafíos matemáticos de sexto grado, titulado ¿Conoces a Pi? En equipos, lleven a cabo la actividad y después contesten lo que se pide. Utilicen hilo o cuerda para medir la circunferencia y el diámetro de los objetos que tienen en su mesa y registren sus resultados en la tabla. Después obtengan sus cocientes y completen la tabla. Pueden usar calculadora. Escriban solo dos cifras decimales para expresar el cociente. La consigna nos pide que utilicemos un hilo o cuerda para medir circunferencias y diámetros, así que comenzaremos por recordar estos dos términos. Dichos conceptos hacen referencia a dos características de las figuras circulares, la circunferencia y la distancia alrededor de un círculo, o podemos decir también que es un perímetro de un círculo, mientras que el diámetro es un segmento de recta que pasa por el centro y une dos puntos opuestos de una circunferencia. Estos dos datos nos piden que los registremos en la siguiente tabla que contiene objeto, medida de la circunferencia, medida del diámetro y cociente de la circunferencia entre el diámetro. También nos dice que debemos obtener esos datos de los objetos que tienen en su mesa. Dichos objetos serán propuestos por tu profesor o si te encuentras en casa tú debes seleccionar 5 objetos circulares en donde puedas obtener dichas medidas. A manera de ejemplo completaremos la tabla usando un botón, una moneda, una tapa, una cinta adhesiva y un plato. Comenzaremos con el botón. Primero tomaremos nuestro hilo o cuerda y rodearemos el botón con el hilo. Después usaremos una regla para medir la longitud del hilo que utilizaremos. Enseguida haremos lo mismo para obtener el diámetro. Y obtenemos que nuestro botón tiene una circunferencia de 12.4 centímetros y un diámetro de 3.95 centímetros. Para la última columna que nos pide el cociente entre la circunferencia y el diámetro, lo que tenemos que hacer es dividir 12.4 centímetros entre 3.95 centímetros, igual a 3.1392. Sin embargo, como nos dice que solo coloquemos dos decimales, nuestro resultado queda como 3.13. El siguiente objeto es una moneda, cuya circunferencia obtenida es de 8.9 centímetros y un diámetro de 2.89 centímetros. Por lo tanto, el cociente entre los dos es igual a 3.1448, quedando en 3.14. El siguiente objeto es una tapa, donde la circunferencia obtenida es de 9.1 centímetros y su diámetro es de 2.9 centímetros, obteniendo un cociente igual a 3.1379, quedando en 3.13. Seguimos con la cinta adhesiva, con una circunferencia de 21.5 centímetros y un diámetro de 6.85 centímetros, resultando un cociente igual a 3.1386, por lo que anotamos 3.13. Por último tenemos un plato, de diámetro 62.8 centímetros y de circunferencia de 20 centímetros, resultando un cociente igual a 3.14. Vamos a las preguntas. Inciso A, ¿cómo son los resultados de los cocientes? Pues como podemos apreciar en la última columna de nuestra tabla, todos los resultados son parecidos y en todos los casos muy cercanos a 3.14. ¿A qué crees que se deba esto? Porque el resultado de dividir la circunferencia entre el diámetro es una constante conocida como pi. Inciso B, ¿cómo calculan la medida de la circunferencia si conocen la medida del diámetro? Multiplicando el diámetro de la figura por pi, cuyo valor es de 3.1416 aproximadamente. Y listo, terminamos. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte. Dale like y suscríbete. Saludos.